Gracias, buenas tardes. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en este punto me permito proponer dos modificaciones al dictamen que nos ocupa. En primer término, en cuanto al párrafo segundo del artículo tercero transitorio del decreto que se propone, con la finalidad de brindar certeza jurídica a todas las magistraturas que conforman el Tribunal Superior de Justicia. Se propone homologar lo establecido para las magistraturas numerarias en el primer párrafo de dicho artículo, relativas a las facultades, obligaciones y derechos de estas. Sean reconocidas de la misma forma a favor de las magistraturas supernumerarias, en igualdad de circunstancias. Para lo cual se propone que el segundo párrafo de dicho dispositivo de carácter transitorio quede de la siguiente manera. Tercero, el régimen de suplencias de las personas titulares de las magistraturas por habilitación temporal de personas juzgadoras será aplicable una vez que las personas titulares de las magistraturas supernumerarias concluyan los periodos para los cuales fueron designados, con las facultades, obligaciones y derechos establecidos a su favor de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su designación. Es cuanto.